Mucho ya. Ey, Toto, abuela. Y buscando las joyas en el Toto. Toto ya mucho. Ey, ey. Después del teléfono. No es el teléfono, no, es hombre. No, es que está viendo uno de Minecraft. Ajá, ¿qué pasó? Toto, ¿qué? No te has llenado, papá. ¿Enseña la panza, quiero ver? Sí, tiene una lombriz. No, parate, a ver, enseña la panza. Una buena lombriz de tener por ahí. ¿Enseña la panza, Toto? Toto, a ver, pues, no, pues. ¡Juela! No, definitivamente necesita una inyección para matar. No, inyección para matar los parásitos primero. Al doc, digamos. Al doc. Al yo me encargo, uh-huh. Toto. Va a ser una inyección que una semana pasa caminando todo renco, así uno. Yo no, del dolor. Yo no. Pero te alivia, Toto. Y alivia el dolor. Y alivia el dolor. Échale otro que sí come. Vaya, chicos. Entonces, ha llegado el gran momento, el que estábamos esperando. Sí. Levántense, pues. Don Héctor, hey. Lleno. Bien lleno. Sí. Súper rico. Vale, pues me llega. Llegaba el momento que estábamos esperando. Jessica, el momento que estaba esperando, hija. Oiga, lo que le preguntan a Chimirín. Don ¿qué? Héctor, y mi volcán. ¿Qué es eso? ¿Blocas a volcán? Quiero decir. Me mintió hasta donde no tiro aire. Para allá tirar el aire. ¿Cómo? Hacer ejercicio, Sugar. Ah, ¿sí? Sí. ¡Ojalá, Sugar! Y nosotros comiendo aquí. Nosotros comiendo. Cuidado ahí, o Paul, no te vas a parar en nada. Lo que es la verdad es cuidado, ¿eh? Vaya. Sí. A ver, ¿cuántos meses tienes? Entonces, se ha llegado el momento el que tanto habíamos estado esperando. La inauguración de la casa de nuestros bellos suscriptores. Nuestros lindos suscriptores. Y el para cortarle. Ah, no puse. ¿Para qué? No hay. Que sea una pita para poner así. Y que le corten, no, no. Sí, los hubiéramos rebuscado con cinta adhesiva. No había nada. Adhesiva, ¿ah? Cinta adhesiva. Con el moño verde, Cuaki. No. Pobre moñito, se llamaba moñito. Mejor el pelo mío. Vaya, entonces, hablemos un poco de aquí. Vaya. ¿Cómo es que sucedió? No, ahí déjalo. Vaya, hablemos un poco más de cómo sucedió que yo comencé a construir todo esto aquí. Lo que pasa es de que una vez yo me acuerdo que estaba lloviendo y se caía el agua, porque la casa mía llegaba hasta ahí y caía el agua, un chorrerón de agua. Entonces de repente dije yo, no, dije yo, hasta. ¿Y de qué chiste es tanto? Ah, el niño que tiene la luz. No. No es eso. Solo le baila. Pre, que tú no vas a rezar para hablar. Que el agua se caía. El agua cae. Se... El agua se desvía. Caía. Somos salvadoreños, ¿ok? Sí, ¿y de dónde están riendo? Solo cuando cambia el cuento. Hija, yo lo estoy poniendo un poco más de suspenso. Ya, pues sí, seguí. Vale, entonces caía el agua. Y mientras caía el agua yo decía, algún día voy a tener, voy a ahorrar y voy a mandar a construir aquí, decía yo. Ese volado que estaba allí es de la electricidad, ese estaba pegado allá, ¿ven? Decía yo, voy a cambiar esta electricidad, lo voy a poner allí. Y también decía yo, me gustaría construir para acá, hacer una gran galera, decía. Entonces de repente, gracias a Dios, con los ahorros que fui haciendo y todo, me di a construir. A construir, a construir, a construir. Hice primero la gran galera. Disfruté la galera, no me gustó. Después dije yo, la voy a construir ya lo que es como un cuarto. Entonces, Joaquín, entra vos, pero que no me veas encender el aire. Porque está aire, papá, está. No, pero abre para allá, entonces. ¡Ey, ay, Chimirrey, dame que! No, si le quitamos los lentes, ya no ve. ¡Ay, Joaquín, ay, Joaquín! ¡Ay, Joaquín! Chimirri, si es meque o... No, me... pero sí tiene un punto. ¿Ah? Si me quitas los lentes, ya no veo ni nada. No, no ves, pues. Empezó.
con un machete. Por tu culpa. Uh-huh. Aquí Nano empezó con un machete y se oía. Ya, 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 y lo oyendo ahí adentro. Ah, sí, la primera vez que usted se quedó aquí conmigo. La vez que presentamos a Cheles, a ver. Ajá. Ay, ya me levanto yo. ¿Quién estará haciendo ruido? A ver, vengo y me asomo aquí. Ay, estaba andando solo. Esa vez estaba solo. Yo solito, con una kuma. Para que vean que sí trabajo. Con un machete. Él así, yo bien dormido. Y él, ¡zas! ¡Zas! Nano, ¿qué estás haciendo? Voy a poner un solar aquí, yo no sabía qué era solar o algo así, me dijo él. Un techo, voy a techar aquí, le dije. Techar aquí. Pero todavía no había nada, estaba así, así, como ahí, así. No vea. Y yo le dije, no, hombre, aquí. Yo le dije, Nano, de plano estás loco, le dije yo, ¿a poco es neta? Y lo que empezó con un machete. Ajá. ¿Cómo le llaman ustedes? Corvo, con una kuma. Ay, ¿cómo se llama lo que estaba haciendo que tú me dijiste? Estaba macheteando. No, tú con las palabras de aquí. Chapeando. Chapeando. Estoy chapeando aquí. Chapeando. ¿Qué chapear con el machete? Y ya él empezó. Y tal. Ay, no, tan loco. Por va. Entonces ya luego llegaron los bichitos el día siguiente y les dijo, vamos a chapear. Y la mañana del día siguiente, o sea, ya más o menos, ya sabemos cuántos eran. ¿Cuatro? Sí, yo le estaba jodito, Chimirrín, la Cuaqui y la Melisa. Ajá. Creo que ni estaba todavía el Chele. Sí, estaba. No, estaba todavía el Chele. Era cuando lo presentó. Sí. Estábamos haciendo la presentación. Presentamos al Chele. Ya dice, Nano, vamos a limpiar, porque había unos bordes de tierra ahí, ladrillo y todo. Y vamos a sacar todo eso, limpiar, y ya cuando lo quiera, bueno, vamos a limpiar. Y ya empezaban a limpiar, le hicieron así su fila india, y le dije, haga fila india para que no anden cargando. Y dije, no, mejor, agarra, se va la fila india y rápido avanzas. Es cierto. Y de volada avanzaron, se pusieron en fila india, y había mucho ladrillo ahí, que ya se pusieron así, y tras. Hay una culebra, a ver. Y Toño es el que recibió y acomodó, ¿verdad? Sí. Y luego se vino a culebra, y luego se vino a la trancha, se vino de todo. Y así empezó. Así empezó esta pequeña construcción, porque hasta ahorita se ha ido un montonazo de dinero. Entre todos creo que ha ido más de 10K. Ajá. Ya con lo del techo y todo, eso. Entonces la verdad es que así como comenzó y ya después que pusimos el techo, cambió ya bastante. Cambió. Hasta don Héctor me decía, qué grande se mira aquí, decía don Héctor. Sí. Y yo, ya el pecho. Este el charrán, qué porque ya empezó ya a tener ya bien parejito aquí. Porque ahí me tocó ver que esto se lo montaron en un día. Un día. El techo, en un día. Un día. Y yo cuando dije, ¿cómo que tan rápido? Pues sí, de rápido trabajan. Y ya vi el techo y dije, no, pues trabajan rapidísimo. Y entonces sí, de plano, ya sigue eliminando el nombre. El cuarto me lo hicieron una semana. Rápido. Día y noche trabajando. Día y noche. ¿Y por qué se le hizo nada? Vaya. Chiquirín, tranquilo. Espérate, que no quieres que lade, pues. Yo sería la primera. Vaya. Cuaqui, entonces. Vaya, entonces la idea mía es de este cuarto, que así como ahorita que ha venido don Héctor, Paul, Niña Blanquita. Dame poquito. Ahora sí, dime cuál es tu idea. La idea mía es de que ahorita que ha venido Niña Blanquita, Paul, bueno, así como ustedes, ¿verdad? O familiares que vengan a visitarme, tenerles un lugar, prácticamente se puede decir como un lugar como donde ellos puedan descansar tranquilos y puedan relajarse. Ajá, entonces, lamentablemente, ¿verdad? Cuando yo venía, yo lo que hacía era ofrecerlo, pero la parte de la sala. Y ahí es, o sea, es incómodo porque es la sala, pues. Es diferente cuando hay un cuarto especial con camas y todo. Entonces, en la sala, Entonces, por eso es que decidí construir este cuarto, más que todo para suscriptores y familiares y amigos. Y gracias a Dios, te puedo decir que hasta ahorita lo hemos logrado. Sí, papá. Con la gracia de Dios. Quien lo estrenó fue Cuaqui, sí. Sí, yo. Y tal vez para ustedes puede ser algo como un cuarto. Pero para mí es mucho porque, aunque no lo crean,
o sea, siento yo que me ha costado demasiado. Con bastante, se puede decir, sacrificio. Entonces, cuando uno hace las cosas con sacrificio, uno le tiene cariño, cabal. Entonces, vamos a. Lo voy a invitar. ¿Entro yo? ¿Cuánto? Vamos a ir, don Héctor. Estamos a 10:29, 10:37. No, solo, no importa, ya lo que sigue. No, para que vean las reacciones. ¿Ah? O sea, yo estar así. Ah, sí. Porque voy a ver cuál es. Sí, yo ya vi. Es que ya está también. Ah, sí, así, yo creo que te iba a entrar. Para que lo vean, pero la todavía le enseñaron. Cierren los ojos. Cierren. Ah, sí, pasen con los ojos cerrados. Y si chocamos con la pared. Vale. Guíense por aquí. Cierren los ojos. Vale. No, con él. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Tarán! Vengan para acá, chicos. Y chicos, todos. Entren, entren. ¡Wow! Entren, entren. Qué bonito está. Ahí falta tele. Ahí pasamos, mi amor. Qué tele, ahí falta tele. Sí. El teléfono. Vamos a hacer tele ahorita. Dile poco a poco, nada. 11, 12. Ya. Entonces. Regresamos siguiente, para que muestres la casa completa. Regresamos. Siguiente video para que vean y cuál es los planes.